¡Ey! ¡Cálmate! Esto que ves aquí es solo una muda. Ningún animal fue dañado durante el vídeo. Este que ves aquí es mi cangrejo flecha, Reggie, y acaba de mudar para poder seguir creciendo. Te explico. En Canarias se le conoce como cangrejo flecha y pertenece al orden de Cápoda. Incluye a los crustáceos con 10 patas como los cangrejos, langostas, camarones y gambas. Esto que ves es solo el exoesqueleto, pero la verdad que la muda quedó tan bien que me animé a hacer una explicación didáctica con la misma. Aquí puedes ver 5 patas a cada lado, 4 de ellas normales y 2 de ellas modificadas como unas pequeñitas pinzas. A través del abdomen se puede saber si es hembra o macho. Ancho como el que ves en la imagen es para una hembra, porque necesita espacio para guardar los huevos. El macho tiene una forma triangular. Verás la diferencia más clara en esta imagen que te estoy mostrando. Y esto es una de sus pinzas. Le vale para interactuar con el entorno. Gracias por pasar. ¡Saludos!